Una de las cosas que siempre me preguntan es, ¿cómo le haces para mantenerte motivada? Y justamente me encanta antes de empezar a entrenar desconectarme. Uso los primeros 10, 15 minutos para hacer unos ejercicios de estiramiento que les recomiendo que hagan durante unos 10, 15 minutos. Que estiren, que se desconecten, que se encuentren con ustedes mismos para que tengan una visualización, porque a mí lo que me ha funcionado son dos cosas. Uno, son ustedes. Cada vez que ustedes me escriben, que los motivo, que los ayudo, de verdad a mí me motivan muchísimo. Y quiero dar las gracias porque de verdad no saben cuánto me motivan a seguir y a seguir todos los días. Pero la segunda cosa que es sumamente importante para mí es tener una visualización. Entonces, antes de empezar a hacer ejercicio, 10, 15 minutos siempre, todos los días, es ejercicios de estiramiento, desconectarme y enfocarme en lo que yo quiero. Tener esa visualización de cómo me quiero ver el próximo mes, cómo me quiero ver en 3 meses, cómo me quiero ver el próximo año. ¿Me quiero ver mejor o me quiero ver peor? Entonces, les recomiendo que empecemos de esta manera, de la manera de visualizar, desconectarnos y visualizar qué queremos. Entonces, pongan una música que los relaje y vamos a empezar de esta manera, desconectándonos con el mundo exterior y visualizándonos, cómo queremos vernos. Entonces, vamos a empezar con eso. Acompáñenme. Una vez que ya tenemos esa visualización, es momento de tomar acción, porque si solamente tenemos la visualización, pero no trabajamos fuerte por eso que queremos, se va a quedar solamente en la mente. Por eso dicen muchísimo, de nada sirve que sueñes, sueñes y sueñes si no tomas una acción. Entonces, después de saber qué es lo que queremos, el siguiente paso es trabajar, 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 trabajar fuerte, fuerte, acción, acción, y eso nos va a dar los resultados que siempre hemos soñado. Entonces, les voy a compartir este primer ejercicio, que van a ser 3 ejercicios, los vamos a hacer juntos, y el secreto aquí está en que lo hagan despacio y aprieten los glúteos. No se desesperen, no lo hagan rápido, porque muchas veces lo hacemos súper rápido, pero en realidad no estamos trabajando el glúteo. Solamente estamos trabajando, trabajando. Y yo he visto muchas veces chavas en los gimnasios que hacen el ejercicio de la patada, por ejemplo, y lo hacen súper rápido. Entonces toda la fuerza tiene que ser despacito y contraer el glúteo para que funcione mejor. Entonces vean, acompáñenme.
vamos a empezar, aquí está el tapete, y vamos a hacer 4 series, vamos a empezar con 15, 12, 10 y 8, así lo vamos a hacer. Vamos a empezar, como les digo, aquí el secreto está en que una vez que subes la pierna, ahí vamos a apretar. Si lo hacemos de esta manera, estamos trabajando toda la pierna. Pero si lo hacemos chiquito aquí, vean mi pie cómo está, estamos trabajando más el glúteo. Entonces, aquí está trabajando completo. Por ejemplo, aquí podemos hacer un ejercicio para el femoral también. Pero ahorita lo que nos importa es enfocarnos en el glúteo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo aquí cortito y apretamos el glúteo. Bajamos despacito y apretamos aquí. 1, 2, 3, abajo. Después que hagamos los 15 de cada lado, el siguiente ejercicio va a ser en esta misma posición, vamos a abrir. Abrimos y cerramos. También en el momento en el que abrimos la pierna hay que apretar. Tienen que sentir el trabajo en el glúteo. Si no están sintiendo el trabajo en el glúteo, algo están haciendo mal. Entonces, aquí va a ser en el primero, segundo abrimos y tercero, misma posición, solamente vamos a abrir la pierna. Y también abrimos y tienen que sentir aquí todo el trabajo, toda la fuerza. Cerramos, abrimos y apretamos. Entonces, vamos a empezar. Vamos por esas 15. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, respiramos y empezamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, apretamos la pompi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, respiramos y empezamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, respiramos. Empezamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, descansamos. Estamos en 3, 2, 1. Estiramos la pierna, apretamos la pompi. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, descansamos y empezamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, descansamos, respiramos. Vamos por la ronda número 2. Esta vez vamos a hacer 12. Agarramos aire. Respiramos. Y empezamos en 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 11, 12. Respiramos y empezamos en 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 11, 12. Respiramos. Y empezamos en 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 11, 12. Descansamos. Vamos a empezar en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 1, 2. Respiramos y empezamos en 3, 2, 1, 1, 2, aprieten y estiren, 3, 4, 5, 6, 7, estiren todo lo que puedan, 8, 9, 10, 2 más, 1, 2, del otro lado, respiramos y empezamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Eso, respiramos. Y vamos por la ronda número 3. Tomamos aire. Y empezamos. Vamos por 10. En 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tomamos aire y empezamos. En 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos. Descansamos, tomamos aire y seguimos. En 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos. Empezamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, aprieta la pompi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos. Y seguimos. En 3, 2, 1. Abrimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro lado. Empezamos en 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos. Vamos por la cuarta. Tomamos aire. Empezamos. Vamos por 8. Empezamos en 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí la dejamos. 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apretamos. Bajamos. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subimos una más. Y nos quedamos ahí. Apretamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bajamos. Respiramos.
Y seguimos. En 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Del otro lado. Respiramos. Y seguimos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respiramos. Y seguimos en 3, 2, 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hemos terminado el primer ejercicio. Vamos por el siguiente. Besos, abrazos y bendiciones, y espero que cumplan sus objetivos, sus metas, pero sobre todo que se sientan mejor con ustedes mismos, que esto es el propósito. ¡Mua!